El Instituto Nacional de Salud lidera el estudio de cero prevalencia en el país que se realiza con el fin de saber cuántas personas estuvieron infectadas de COVID-19, quiénes generaron inmunidad contra el virus e identificar cuáles son los factores de riesgos asociados a la infección. Lo que hacemos es llegar al hogar, entrar al hogar y entrevistar a los miembros del hogar y tomarle las muestras de sangre, porque con ellas vamos a determinar los niveles de anticuerpos que tienen las personas. Barranquilla hace parte de las 10 ciudades elegidas para este estudio debido a que fue una de las primeras en haber superado el pico de la epidemia y en estos momentos se encuentra en curva de descenso. Este equipo intenta que las personas estén enteradas de que es el estudio de cero prevalencia, explicarles muy bien cuál es el estudio y para eso, pues, para que ellos puedan participar en el estudio de cero prevalencia en Barranquilla. Que es necesario, bueno, que estén informados porque hay mucho desconocimiento, las personas les da un poco de susto. El estudio consiste en hacer una encuesta general, luego se procede a la toma de muestra de sangre a las personas seleccionadas y en caso de encontrar a algún habitante con síntomas respiratorios, se le tomaría la muestra con hisopado nasofaríngeo para ser diagnosticado y atendido por parte de los servicios de salud locales. No sentí temor, pero al principio no quería tomarme la prueba, pero después vi que eso es como para un bien para mí y para mi familia. Pero no sentí temor. En el momento no quería, pero ya después, bueno, hablé con mi esposo y la doctora me explicó y bueno, y cedí a tomarme la prueba.